Hola mi gente, hoy les traigo una nueva receta, focaccia, un pan clásico italiano, muy similar a la pizza, con agua, levadura, sal y harina. Para el prefermento de esta focaccia vamos a elaborarla con levadura y agua tibia, que no esté fría el agua para que pueda activar la levadura, y agregamos la harina. Y removemos hasta formar una masa. Con una cuchara la removemos bien, no dejamos nada de harina sin integrar. Una vez tengamos la masa bien integrada, la tapamos aproximadamente un par de horas que fermente, y bueno, procedemos a hacer la elaboración de la focaccia, ¿no? Agregamos harina, agregamos agua, agregamos la sal, revolvemos y mezclamos un poco con las manos y agregamos el prefermento que habíamos elaborado al inicio. Amasamos hasta integrar bien y tapamos. Llevamos a reposar la masa por media hora y damos la primera vuelta, primer doblez, de adentro hacia afuera. Si ven que la masa está un poco hidratada, no se preocupen, esta masa es con bastante hidratación, así que es bastante pegajosa al principio, así que no se preocupen. Damos la primera vuelta simple, llevamos a descansar media hora más y nuevamente destapamos y volvemos a hacer la segunda vuelta, el segundo doblez, de adentro hacia afuera. Vamos ahí varios con los dobleces. Nuevamente llegamos a descansar por media hora más. Ya la masa está más descansada y agregamos aceite de oliva en un tupper, lo embadurnamos bien y esparcimos la masa, que ya está más aireada, más trabajada, y ahora ya vemos que ya no se pega, ¿no? Nuevamente hacemos otro doblez más, que ya sería el tercero con este. De afuera hacia adentro, hacia el centro, doblamos. Este es un pan que necesita paciencia, dejar respetar las horas. Llevamos a tapar y dejamos reposar por 6 horas. O si no, hasta el día siguiente, para que esté más reposada la masa, más trabajada. Al día siguiente o después de 6 horas, sacamos la masa del frío y la disponemos sobre una bandeja enharinada. Estiramos y la tapamos aproximadamente por media hora. Precalentamos el horno a 200 grados centígrados y vemos nuestra masa ya más aireada, van a ver burbujas de aire. Disponemos aceite de oliva sobre la masa y vamos a trabajar con los dedos. Hundimos haciendo perforaciones sin llegar hasta el final de la lata. Hacemos hendiduras. En este paso ya estamos por terminar la masa. Trabajamos bien, añadimos romero. Añadimos romero y podemos agregar también sal gruesa encima. Llevamos al horno a 200 grados centígrados por 25 minutos. En el medio del horno, nunca arriba. Pueden llevarlo al medio o en la parte de abajo, pero nunca arriba. Como nuestra placa estaba enharinada, la focaccia va a ser rápida de retirar. La pasamos a una rejilla para que no se humedezca. Y listo, eso es todo. Tenemos nuestra focaccia crocante. Gracias amigos por verme y hasta la próxima con una nueva receta. Eso es todo.